Buenas, aquí estamos otra vez más en un curso Yo Sigo Publicando. Hoy, viernes 4 de junio, además coincide aquí con la festividad del Corpus. Sí que vamos a aprovechar para ver una cosa un poquito más amena, que me parece interesante, que es el tema de los videojuegos en la educación. En este caso, vamos a ver pues, qué utilidad tienen los videojuegos pues, para el aprendizaje. Voy a introducir un poquito pues, la evolución que ha seguido el videojuego dentro de lo que es el ámbito general y sobre todo el educativo. Y luego voy a introducir una herramienta que se llama RPG Maker pues para hacer videojuegos, para que vosotros mismos, si en algún momento lo consideréis oportuno, pues podáis hacer vuestra propia propuesta. Porque evidentemente, como ya veréis, hay muchos casos, como por ejemplo la historia, en la que es bastante fácil encontrar alguna propuesta que represente un momento histórico o alguna cosilla que esté relacionada y la gente pueda, el alumnado pueda adentrarse con mucha facilidad en ello y de forma interactiva. Sin embargo, hay muchas veces que requiere otra serie de conocimientos o de requisitos para utilizarlo en tu propia docencia y pues, con propuestas como esta pues, puedes adaptarlo. Yo en este caso ya veréis, lo que hice fue una especie de cuestionario con una serie de objetivos secundarios y demás, pues lo integré en un videojuego y lo pasé pues, en las clases. Así que bueno, vamos a compartir ya la presentación. Ya sabéis, como siempre, la presentación luego la tendréis disponible sin ningún problema. A ver qué cargue. Ahora, justo. Y nada, pues empezamos. Ya digo, como he estado comentando, si en algún momento queréis hacer incluso un comentario o debatir algo, pues sin problema, ¿vale? Esto quiero solo hacerlo un poco más extendido porque, aparte de que, como ya habéis visto, la duración esta vez es de 2 horas en vez de 1 hora y media, sobre todo por la parte práctica para verlo en profundidad, bueno, en profundidad, ya veis que en profundidad no va a haber nada, tiene 1000 opciones. Pero eso que, pues por hacerlo más ameno y más cercano, pues si en algún momento tenía algún comentario o alguna cosilla, pues sin problema ahí interrumpiéndome, ¿vale? Entonces, bueno, como ya digo, en esta primera parte lo que vamos a ver es una pequeña introducción a lo que sería el videojuego como recurso educativo y luego ya voy a presentar pues, RPG Maker, que voy a explicar pues, qué es RPG Maker y por qué es de utilidad y luego ya pues, entraremos en la parte que va a ser verdadero grueso del curso, que es un pequeño caso práctico y taller con RPG Maker. De hecho, yo voy a presentar uno de los videojuegos que he hecho para la aula este mismo año. Y así podéis ver pues, hasta qué punto pues, es útil o se puede adaptar a vuestras necesidades. Aunque, como ya veréis, eso el potencial de esta herramienta lo vais a marcar vosotros mismos. Entonces, bueno, comentar simplemente, pues nada, para empezar, que durante estos últimos 20, 30 años la percepción del videojuego ha cambiado muchísimo en la sociedad. De hecho, pues ya hemos dejado de ver, bueno, todavía seguimos viendo una cierta percepción negativa por parte de los medios. De hecho, hace muy poco hubo una polémica al respecto que fue más cómica que polémica, pero ya sí que parece superado esos mitos que se asociaban muchas veces en los años 90, en los años 80, en torno al videojuego, de cómo hay. Espera un momento, estoy diciendo que están intentando entrar. No, se podría entrar ahora mismo. Voy a verificar una cosa, un segundo. Es posible que a lo mejor yo la sala no tenga permiso. Vale, ya estamos aquí de vuelta. En principio es que parece que no tenía yo los permisos en esta sesión. O sea que ahora, en cuanto me vea Daniel Torres, que está en la reunión, y el que tiene los permisos, pues empezará a autorizar a la gente, ¿vale? Ya se vaya, que se vayan incorporando. De todas formas, como además esta primera parte es más introductoria, pues no tendría que haber problema, pero si conocéis gente que esté fuera, decirle que espere unos minutillos que van a poder entrar, ¿vale? Entonces, bueno, voy a retomar esto. A ver aquí. Aquí estamos. Pues nada, simplemente pues, pedir perdón por las molestias y continuamos con esto, ya digo. Decirle a esa gente que espere un poquito, que ya podrán entrar en unos minutos.
Como iba comentando, pues en el tema de los videojuegos, pues nada, simplemente decir eso, que en estos últimos años pues, ha habido un cambio de percepción bastante importante con lo que es el videojuego y el impacto que tiene el videojuego en la educación y en la sociedad en general, pues, ya no tiene esa percepción que teníamos en los años 90, sobre todo, de que fomentan la violencia o generan depresión o aíslan a la gente. Y hay muchísimos estudios que podía encontrar en literatura científica que precisamente corroboran esto y no solo eso, sino que también pues, hay un cierto optimismo y unos ciertos beneficios que están demostrando cada vez más que pueden aportar los videojuegos. Evidentemente siempre pues, dentro de una justa medida, porque luego ya pues, también existen pues, problemas de adicción u otros tipos de problemas, pero que como todo pues, depende un poco de el uso que se le dé y sobre todo si es descontrolado ese uso que se da a los videojuegos. De hecho, como ya he comentado, pues también pues, hay ciertos estudios que avalan lo que sería un poco su utilidad pues, para los beneficios, por ejemplo, cognitivos o incluso su poder terapéutico. Hay muchísima literatura que habla pues, de casos de estudio de gente pues, que a lo mejor los videojuegos la han beneficiado pues, a nivel por ejemplo, de depresión o para pasar estancia hospitalaria. De hecho, está, por ejemplo, aquí lo que es la Fundación Jugaterapia, que seguramente hayáis visto en medios de comunicación o en algunos banners de páginas web, que promueven precisamente esto, el videojuego como uso terapéutico. E incluso también hay muchísimos estudios que son con temas de realidad virtual y también pues, para gente de la tercera edad, que muchas veces pues, están un poco más apartados o aislados, y el videojuego pues, también les permite, pues, de un modo u otro, pues, pasar el tiempo de manera más agradable y olvidarse un poco de todos los problemas que le rodean. Entonces, pues bueno, como digo, esa percepción ha ido variando con el paso del tiempo. Y ya no es solo la percepción de su impacto negativo o positivo lo que ha ido cambiando, sino que la concepción del videojuego como un recurso, como una obra artística, también está ahí. Hay muchos debates filosóficos al respecto, pero igual que, por ejemplo, lo hubo en su momento con lo que sería el cine o lo que sería también la música, si este recurso, si esta obra, pues se trata de un arte o no. Y ya pues, con las obras que están produciendo últimamente los videojuegos de hace unos años hacia acá, pues se está viendo que efectivamente pues, ese debate ya está más que superado porque te encuentras una serie de videojuegos que ofrecen pues, un cuidado, un nivel artístico a diferentes niveles que, por ejemplo, no pueden encontrar en otros recursos que sí tienen esa concepción de obra artística. Entonces, pues bueno, más allá de lo que sería ese impacto del videojuego como digo, más allá de esa visión negativa o de esa visión que está alejada de lo que sería la concepción artística, se le ha visto también una cierta utilidad como recurso educativo. Seguramente muchos de los que están aquí durante su infancia, los que sean más jóvenes o posiblemente no tan jóvenes, pues recuerden algún caso práctico de videojuego educativo. Aquí pongo algún ejemplo de los años 90, de muchos videojuegos que empezaron a florecer durante esa época, coincidiendo con la llegada de los ordenadores personales a muchísimos de los hogares, incluso también con el tema del nacimiento de Internet. Y empezaron a florecer, ya digo, una serie de propuestas de videojuegos que estaban directamente centrados en lo que sería el ámbito educativo. Por ejemplo, estos juegos de Rayman, en el que te invitaban a ir sumando, haciendo diferentes cuentas matemáticas o resolver diferentes problemas muy sencillos mediante las plataformas. O también juegos, por ejemplo, relacionados con películas como El Rey León o Casper, que también pues, te ofrecían aventura interactiva en las que eso te ofrecían pues, alguna serie de puzzles relacionados pues, con las matemáticas o con la lingüística. Y que evidentemente pues, ya eso empezó a cambiar un poco la percepción negativa que estos ofrecen. Y ya no es solo eso, sino que más allá de lo que es el ámbito educativo, existe también un concepto más antiguo incluso que estos videojuegos que he estado mostrando, que es el de los serious games, que son videojuegos que nacen con una concepción más profunda que el puro ocio, la pura diversión. De hecho, ya el nombre lo dice un poco, videojuegos, bueno, juegos serios. De hecho, el concepto nace en los años 70, si mal no recuerdo,
y engloba cosas evidentemente más generales que la educación, perdón, que los videojuegos, sino juegos en general, como un juego de mesa o cualquier tipo de entretenimiento. Entonces, bueno, como ya digo, pues, la eficacia, la utilidad de los videojuegos dentro de la educación, pues, está ahí. Y más allá del ocio, también hay un fenómeno muy importante que es que se produce en esta época, con el nacimiento de lo que sería la propuesta educativa dentro del videojuego, que es la democratización del mismo, de este medio. Hay dos fenómenos aquí que son súper claros, por ejemplo, el de Pokémon de los años 90 con la entrega de Game Boy, o de Pokémon Go hace cuatro años en los móviles, que lo que hicieron fue acercar este medio de entretenimiento al público en general. Ya no era una cosa vista así como, por así decirlo, de friki, el jugar a videojuegos, sino que se incorporaba gente de muchísimos ámbitos. Incluso a nivel de videoconsolas también pasó, por ejemplo, con el tema de la Nintendo DS o con la Wii, que gente que no se había acercado nunca a una videoconsola o a un juego, pues empezaba a introducir en ello. Entonces, como digo, esto tiene una repercusión bastante positiva en lo que es el videojuego como medio, y ayuda pues a concebirlo de una forma diferente y a integrarlo con aspectos como el que estamos viendo aquí de la educación. Más allá de eso, de esa concepción de que el videojuego puede utilizarse como un recurso educativo, con propuestas como las que hemos visto, pues, por ejemplo, la que decía de Rayman, de hacer suma y recta, otros videojuegos sí es verdad que fomentan lo que sería un poco el pensamiento lógico, para propuestas como las que vemos aquí, de videojuegos de una carga lógica muy fuerte, que te obligan por eso a adaptarte a un lenguaje y a unas reglas concretas y a aprovecharte de estas de la forma más creativa posible para resolver problemas. De hecho, el juego este que pongo aquí a la derecha, de Baba y Yu, un juego que es bastante útil incluso para aprender cómo se programa, porque te ofrece eso, una serie de palabras, de terminología y una serie de reglas que tú tienes que ir jugando de una forma u otra, pues, para resolver problemas de un modo u otro. O incluso juegos directamente de puzzles que te obligan, pues, eso, a darle una vuelta a la cabeza para resolver un determinado problema de la forma más lógica posible. Más allá de eso, de que el videojuego nazca con un fin educativo, se le puede dar también un aprovechamiento en este sentido. Hay muchas propuestas que son, por ejemplo, las que aquí incluyo, por ejemplo, el videojuego de Nioh o los Battlefield o Call of Duty, que sin buscar ser juego educativo, sí que te permiten acercarte a determinados momentos históricos o recrear determinada época de una forma bastante inmersiva y que pueden ayudar bastante a comprender luego una serie de recursos. Aquí sería, por ejemplo, el tema de Battlefield 5, que fue incluso muy polémico hace 2 años, creo que fue cuando se estrenó, porque incorporaba la figura de una mujer en la portada. Le daban por una visibilidad a la mujer dentro de un papel relevante dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y fue una cosa muy polémica y que, evidentemente, al ser tan polémica, pues luego, pues, acabó llevando a la gente esa concepción de que la mujer también tuvo un papel relevante dentro de este conflicto, porque los videojuegos siempre la habían recreado, o las películas o las novelas, como una cosa un poco más aparte. Entonces, ya digo, sin buscar directamente educar o transmitir esa idea, porque evidentemente lo que buscan estas compañías es ganar dinero con videojuegos, pues sí que pueden tener un cierto reaprovechamiento en este sentido. Siempre con cuidado, porque, por ejemplo, lo que comentaba también de Nioh, o incluso los Battlefield, pues tienen una componente fantasiosa muy elevada, y hay que verlo con calma, pero es un recurso de bastante apoyo. De hecho, es tanto el apoyo que ofrecen estos videojuegos para temas como, por ejemplo, la historia, que le dan bastante utilidad luego a algunas compañías. Aquí, por ejemplo, Ubisoft, con los Assassin's Creed, luego decidió crear un modo concreto para una de las dos últimas entregas, Odyssey y Origin, para incorporar a la gente. Para ofrecer directamente la visión histórica, el recrear, pues, el antiguo Egipto o la antigua Grecia desde una percepción, pues, un poco más histórica. Entonces te permitían, pues, por ejemplo, que visitar determinados monumentos, te ofrecen determinados detalles que luego son lo que esa gente en verdad utilizó para hacer esas recreaciones. Y como ya digo, pues, se está dando también esa percepción en muchos de los videojuegos, muchas de las compañías,
de que están recreando a tal nivel los determinados espacios o momentos que le pueden dar pues luego un reaprovechamiento que los propios docentes exigen. Porque estos modos, por cierto, nacen de eso mismo, de que los profesores ven que tienen una fuerte utilidad y animan a las compañías o promueven que aprovechen más esos modos. Otro de las cosas que están ahora mismo muchísimo en auge es el tema de la realidad virtual. Los videojuegos están ahora mismo pegando los estudios relacionados con la realidad virtual están también pegando un pelotazo muy grande porque ya es que permiten una inmersión absolutamente completa en los videojuegos. Ya digo, esto más allá incluso del tema de la historia, que es donde muchos de ellos se centran. De hecho, en la arqueología también hay muchísimos, por ejemplo, proyectos que involucran a la realidad virtual pues, para recrear determinadas edificaciones o determinados espacios de una forma muy inmersiva. Más allá de esto, de estos videojuegos también, de lo que sería la historia, que ya digo, vaya a encontrar literatura a mansalva al respecto, con Minecraft, que es uno de los videojuegos más populares de la historia, de hecho, creo que junto a Tetris y GTA V es el videojuego más vendido. También ofrece de Microsoft, que es la compañía que ahora mismo tiene sus derechos, un modo que es diferente enfocado a la educación, porque esto ofrece pues, un espacio perfecto para crear entornos colaborativos en los que se fomente la creatividad, que los alumnos, pues, por ejemplo, creen entornos, resuelvan problemas de forma creativa. Y pues eso, Microsoft, de hecho, ahí tenéis un enlace que luego podréis visitar, ofrece una serie de módulos y de cursos pues, para que los docentes se puedan animar a integrar esta versión concreta de Minecraft, que es para educación, dentro de la aula. De hecho, ya no es solo esta utilidad que ahí está y existe, sino que durante la pandemia se ha puesto en muchísimo relieve. Ahí tenéis, por ejemplo, noticias de Washington Post, que explica pues, muchas de las propuestas que ofrece el videojuego pues, para en estos momentos de pandemia en los que estamos todos encerrados en casa, poder hacer muchos de esos procesos, llevar procesos físicos al ámbito digital. Aquí ponía un ejemplo muy claro de, pues, por ejemplo, unos profesores que querían hacer un viaje a Grecia pues, para con fines educativos para explicar un poco lo que sería la historia. Y de repente, pues, con la pandemia ha sido posible y lo que han hecho en lugar de eso, pues, acudir a videojuegos como el Assassin's Creed y desde ahí, pues, explicar los conceptos al alumnado. Entonces, pues, es bastante útil en este sentido. Incluso también el ejemplo de Minecraft aparece ahí. Luego también, desde la universidad, hemos hecho también algunas propuestas en este sentido. Nosotros hace unos años, con el Call of Duty, el de la Segunda Guerra Mundial, el último que salió, hicimos una jornada en la universidad, en la sala de conferencias de TTT, de Vicerrectorado de Investigación, en el que pues, hicimos primero una presentación de lo que sería este periodo histórico y luego lo abordamos desde los videojuegos. Entonces pues, vimos que sí, que efectivamente pues, te permite meterte de lleno en estos conflictos, en esta época histórica, pero también vimos un poco los riesgos o los clichés que tienen muchas veces en este sentido. Pues es un poco de manifiesto que, aunque muchas veces aparece el tema del desembarco de Normandía en videojuegos, en películas, series, etc., luego, en verdad, hay otros eventos en la Segunda Guerra Mundial que fueron muchísimo más violentos y muchísimo más crudos y no aparecen recreados. Entonces, también te permiten un poco hacer ese ejercicio crítico y acercarte a estos medios, pues teniendo unas ciertas bases que te permiten, pues eso, aceptar estos productos con un espíritu crítico y luego pues también adentrarte en ese periodo de forma completamente inmersiva. Entonces, bueno, ahora lo que voy a explicar un poco es esta herramienta, la de RPG Maker, voy a ver si se ha solucionado el problema de los accesos, que no me queda claro si se ha solucionado o no. Bueno, parece que todavía no puede salir de la reunión. Pues bueno, vamos a ir avanzando, a ver si antes de que empecemos a explicar la herramienta se soluciona. Y bueno, comenzar simplemente con RPG Maker, que es una de las tantas propuestas que existen dentro del campo de los videojuegos pues para diseñar aventuras. Ya hay algunas propuestas, como por ejemplo Little Big Planet o Dreams, recientemente, de hecho lo hace la misma compañía, que lo que te permiten, lo que ofrecen es un juego que te permite hacer juegos. Hay, ya digo, muchísimas propuestas en este sentido, incluso con Super Mario
hay unas cuantas también. Y al final, pues esto es lo que te permite un poco dar rienda suelta a tu creatividad pues, para hacer videojuegos. El caso de RPG Maker estaba enfocado sobre todo a hacer videojuegos de enfocado al rol, al combate por turno. Pero no es la única finalidad que tiene esto, como ahora veréis. Yo la propuesta que hice no hay ningún combate, ningún aspecto que esté relacionado con el rol. Simplemente pues, te ofrece una serie de herramientas que si las quieres las puedes enfocar a ese campo o para enfocarla a otro distinto. De hecho, el potencial de esta herramienta va mucho más allá de lo que pueda parecer, porque si por ejemplo lo comparamos con otras propuestas como la de Little Big Planet o Super Mario Maker, que son para hacer videojuegos muy concretos, en este caso sí que se le ha dado incluso utilidades, se le ha aprovechado para hacer videojuegos de aprovecharlo a nivel económico, de vender tus propios videojuegos. Uno de los ejemplos más claros es este que pongo en pantalla, To The Moon, que es un videojuego indie que es bastante popular, de hecho tiene un éxito en crítica bastante considerable y creo que va a estar por la tercera entrega. Y como este, hay unos cuantos más. Entonces, pues, que tengáis. Y de hecho, ninguno de ellos es de tipo rol, ¿sabes? Para que tengáis un poco en mente el potencial de esta herramienta. Luego, aparte, esta herramienta también, uno de los puntos positivos que tiene es que es una herramienta muy gráfica, tiene una interfaz visual muy sencilla, muy clara, nos permite pues, ir haciendo clic en las diferentes opciones y desarrollando vuestras propuestas. Y además, no requiere necesariamente de ningún conocimiento previo, ni en lo que sea desarrollo de videojuegos, ni en programación, ni en ningún otro aspecto relacionado con ello. Entonces, pues eso, es bastante sencillo. Más allá de eso, la comunidad que hay detrás de RPG Maker es muy, muy elevada y vais a encontrar pues, videotutoriales, dudas en foros, recursos para mejorar los videojuegos, plugins, etc. Vais a encontrar un montón de ayuda por parte de la comunidad y es también un aspecto muy a tener en cuenta. Luego, una vez hecho el juego, un aspecto ahí muy llamativo es que ese videojuego podéis exportarlo a múltiples formatos. Podéis hacer videojuegos pues, en un formato para Windows, también podéis hacerlo al mismo tiempo para Macintosh, para móviles incluso, y eso podéis compartirlo de forma abierta. De hecho, aquí hay una plataforma itch.io que mucha de la gente utiliza pues, para subir este tipo de videojuegos. Tú le creas tu ficha y sube el videojuego. Aunque aquí hay que tener en cuenta una cosa y es que hay que tener cuidado con el tema del copyright, porque muchas veces, de hecho ahora veréis mi caso concreto, si utilizáis algún tipo de recurso que incluya copyright, pues no podéis luego aprovecharlo de cualquier manera. Ya lo digo incluso si queréis sacarle rédito a nivel económico. Hay un videojuego es tipo, yo ahora voy a sacarle, voy a ponerlo aquí y si me hacen algún ingreso, algún pago, pues eso que me llevo. Tenéis que tener un cuidado con eso bastante, bastante relevante, bastante importante. Y por último, aquí también remarcar una cosa con el RPG Maker y es que cuenta con numerosas versiones. De hecho, la última es la versión MZ, la que aparece aquí en pantalla, que se publicó de hecho hace unos meses, fue el año pasado. Pero yo la que tengo, que de hecho la compré también el año pasado, a sabiendas de que estaba esta nueva, es la MV. ¿Por qué? Porque aunque es de 2015, durante todos estos años, de 2015 a 2020, ha contado pues, con un desarrollo en la comunidad bastante elevado. Ha habido mucha gente con muchos problemas, gente con muchísimas propuestas, desarrollos de plugin, de diseño, etcétera, que aprovechar para RPG Maker. Y sin embargo, la otra, como está todavía naciendo, pues está un poco más vacía en ese sentido. Entonces, aparte del tema del precio, también otra cosa a tener en cuenta, me pareció más interesante meterme de lleno en una plataforma que ya estaba bastante desarrollada y con bastante soporte y dejar la otra pues, para más adelante. Entonces, por eso yo la que os voy a presentar aquí es la de MV, que es de 2015, por estos motivos. De hecho, en relación con el precio, os comento que aunque ahora mismo en Steam lo miré ayer, estaba a, creo que eran 50, 40 euros, no asustéis porque Steam, de hecho, suele ofrecer ofertas de este juego de manera bastante frecuente. De hecho, ahora en verano suelen hacer una oferta en Steam bastante buena y RPG Maker seguro que en ella. Y al final el precio habitual del juego suele ser unos 15, 20 euros. De hecho, si entréis luego en plataformas como Instant Gaming o de estas que venden código, lo vais a encontrar segurísimo a un precio mucho más reducido.
Y entonces, bueno, voy a explicar ahora el caso práctico y de hecho repasar el tema del acceso al curso, ¿vale? Vamos a ver aquí. Voy a abrir yo por detrás el videojuego que yo creé para mi asignatura de este año, para que veáis un poco cuál es el potencial que ofrece esto y cómo lo he utilizado yo. Y luego ya pues explico las diferentes opciones que ofrece la herramienta. En mi caso lo hice para una asignatura, para evaluar una parte de un tema que al final, pues, por temas de tiempo y sobre todo más este año, no quedó mucho para poder exigir una práctica o un examen de tipo T o cualquier tipo de evaluación. Y entonces vi que esta propuesta, la de RPGM, que se utilizaba mucho en educación, y me animé a hacer un videojuego y la verdad es que fue bastante bien. Entonces, a ver si lo cargo aquí. Y comparto pantalla. A ver. De hecho, la plataforma también, el RPG Maker, es multiplataforma, o sea que vaya a poder trabajar en cualquier sitio. Vale. De paso, ya así voy a ver cómo funciona la plataforma, ¿vale? Comparto esta nueva pantalla. Yo lo que utilicé, por cierto, para hacer este videojuego fue una serie de diseños que venían en internet de forma gratuita, basado en Pokémon, porque me parecía mucho más llamativo que lo que tiene por defecto la herramienta. Pero esto ya lo que comentaba también del tema del copyright. Si yo quisiera, por ejemplo, sacarle algún beneficio económico o compartirlo de forma mucho más abierta, pues ya podría meterme en problemas porque estos diseños están claramente inspirados en Pokémon y no puedo utilizarlo a ligera o sacarle un beneficio así sin más. Entonces, bueno, antes de empezar a detallarlo, os comento cómo era el videojuego para que veáis la utilidad que tiene. Espera que como estoy compartiendo esta pantalla, no estoy viendo el videojuego ahora mismo. Voy a compartir específicamente la pantalla del juego. ¿Lo estoy viendo a pantalla completa ahora mismo? Perfecto. Sí, se ve bien. Lo pongo así por ventana porque si no, luego un lío con el fondo, el escritorio y demás. Entonces, bueno, este es el juego que yo le mandé a mi alumno y alumna en una asignatura que tuve, y esto es lo que lo ofrecía. Pues para un tema concreto, ya digo, nos faltó un poco el tiempo pues para tener más contenido y poder evaluarlo de una forma mucho más completa, pues ofrecía el videojuego para resumir esos contenidos y ofrecer la evaluación. Yo lo que le decía era completar este juego, que ofrece una serie de preguntas, como son unos cuestionarios más o menos camuflados en preguntas que hace el videojuego, o incluso algunas misiones secundarias que ahora veréis, y cuando lo completa, el juego te ofrece una nota. Y ahora veis, vamos aquí avanzando. Yo les pido que, evidentemente, digan su nombre. Entonces, tiene un volumen súper alto. Vamos a poner aquí esto mismo. Entonces, pues ya veis, aparece un personaje. Luego también, pues aquí le meto yo mi chascarrillo, mi tontería. ¿Vale? Entonces, la aventura va de que un personaje que se ha levantado tarde, tiene que ir a clase, ¿veis? Y, pues, un poco la presentación. Y esto es lo que permite hacer la herramienta. Pues ya veis, puedo manejarlo con el ratón, estaréis viendo los clics que voy haciendo, o incluso con el teclado. Los que hayan jugado Pokémon, pues estarán viendo ahora muchas similitudes en los diseños, ya digo, están sacados directamente de ahí. Entonces, yo ya meto aquí incluso la música. Esta música en principio no tiene ningún problema de copyright porque es la que incluye el juego. Y si veis, pues yo lo que le metía era aquí interacción con otros personajes. Algunos simplemente te saludan, otros te sueltan tonterías. Y algunos incluso, pues aquí estáis viendo, te hacen ya las primeras preguntas en relación con la asignatura. En este caso, le expliqué este tema de los descriptores o algunos recursos para la documentación. Entonces, pues aquí van respondiendo, pues,
imaginaros, yo en este caso voy a responder una que estaría mal, el diccionario, el juego te dice perfectamente que vale, que bien. En este caso habría fallado la pregunta, entonces no habría enrascado ese punto. Si hubieran respondido correctamente, por detrás habrían sumado un punto, ahora explicaré cómo funciona eso, pero bueno, en eso, con una cierta libertad para moverse por el mundo, para interactuar con otras personas, otros personajes. De hecho, aquí, esto es una misión secundaria que incluye en el juego, en el que pueden coger estos apuntes, y luego más adelante otro personaje le va a preguntar acerca de esos apuntes. ¿De dónde estaban? Pues ya los tiene. Entonces, aquí, por ejemplo, sería para ir a la biblioteca, por este camino que hay un evento que yo tengo aquí programado, en el que un personaje te para, te interviene, te pregunta que unas ciertas cosas, pues para ir eso garantizando unos puntos en la nota final. ¿Veis? Pues aquí, ¿cómo se organizan las noticias que se publican en la web? Aquí responden, vamos a responder aquí correctamente. Para recibir noticias, un sistema de alerta y para guardar páginas para más adelante, los bookmarks. ¿Vale? Si aquí hubiera fallado, la respuesta habría sido la misma. Habría dicho, perfecto, venga, seguimos para adelante. Entonces, eso también lo que fomenta un poco es que esa persona que está aquí delante de la pantalla pues no tenga ese feedback de primera y tenga pues, que pararse un poco a ver la respuesta. En este caso son respuestas más sencillas. Ahora veréis que incluyo otras distintas. Aquí, de hecho, hace un evento. Aquí, como veis, pues, hay diferentes personas. Algunos incluso tienen movimiento autónomo. Esto ahora explicaré cómo funciona. Es súper, súper, súper sencillo. Y si yo, por ejemplo, en este caso hablo con esta persona, está un poco ajetreada, ¿ves? Es que el que, por ejemplo, ha perdido el apunte. Detecta que tengo yo el apunte en los libros que he cogido antes y se los puedo entregar. Y de paso, pues ya me salta incluso una pregunta que va en relación pues, con lo que digo, con la nota que te va a ofrecer el juego al final. ¿Dónde puedo subir los apuntes en la nube? Pues si esa persona no lo sabe, de hecho, aquí tú puedes incluir una pregunta correcta, o dos correctas, o tres correctas, el número que te da a ti exactamente la gana. En este caso, vamos a ponerla aquí en Google Drive. ¿Vale? El resto de personas que están aquí ofrece lo mismo, diferentes preguntas pues, para sumar más puntos. Pero vamos a terminar el juego. Esto sería parte de lo que sería la misión principal del juego. A ver, yo especifico base de datos científica, otra base de datos científica, el archivo de referencia bibliográfica. Ahora me va a obligar el juego, porque en esta asignatura lo que yo estaba viendo en este tema era también el tema de los gestores de referencia bibliográfica. Entonces lo que propuse fue un ejercicio en el que, bueno, aquí una misión en la que ellos tienen que ir a su casa y abrir el programa, ya lo veréis, en su ordenador. Entonces tienen que saber identificar cuál de estos programas es un gestor de referencia bibliográfica. De hecho, en este caso, si fallan, imagínate, si decimos que es Pocket, ya nos dice, no, creo que este no es, porque el juego te obliga, no es como las preguntas de antes. Aquí, evidentemente, si el juego te obliga a que le dé un archivo de referencia bibliográfica, pues, no puedo yo hacerlo de forma loca y que hagan las referencias con otro programa. Si le marco aquí este, pues lo mismo. Yo creo que no. En este caso, los puntos evidentemente tienen que conseguirlos sí o sí para avanzar en la aventura. Entonces, digo que utilicen Zotero y que me digan un formato de exportación de archivos. Pues lo mismo, aquí solo pueden hacerlo de forma correcta. Sería el RIS. Aquí ya pues incluso le incluyo mis tonterías particulares. A ver. Es que he perdido la ventana que estaba resolviendo el problema del acceso. ¿Ves? Pues incluyo aquí mis propias tonterías también, que evidentemente puedes hacer un poquito más o menos este formato. Y cuando ya vuelvo, pues puedo continuar con la misión principal. Este juego un poquito es poco constante, que no parece que voy a centrarlo todo en hacerlo. Ahora aquí, pues ya interviene otra serie de problemas en el juego que ya sí que requieren pues, un poco de mayor indagación. Sería un poco como hacer una gincana. De hecho, para hacer este videojuego lo que me basé fue en cosas que he visto de otras compañeras y compañeros en la universidad, que muchas veces pues, hacían este tipo de experiencias.
como eso, como un skill room, una gincana con los alumnos. Pues yo en este caso, y más todavía con el tema de la pandemia, decidí enfocarme por esta vía, por los videojuegos. Entonces, pues aquí lo que tienen que hacer es ver cuál de esos dos identificadores de publicaciones pues tiene más cita en Google Science, porque tendrán que irse y examinar cuál de ellos es que tiene más. ¿Ves? Aquí ya no te digo yo si acepta o no, porque para saberlo tienes que buscar obligatoriamente. Igualmente tendrían aquí que buscar con el ORCID de estos investigadores cuál es el que tiene más citas. ¿Vale? Pues tendrían que acudir a la base de datos de Scopus, buscar esos ORCID y resolver ese problema. Aquí fui bueno, solo puse, no, o sea que si alguno se la jugó, pues podía aceptar con bastante facilidad. ¿Vale? Aquí por último le planteé una pregunta también de si es bueno el compartir recursos en acceso abierto, el que me marcase que no, pues ya tendría ahí un punto menos. Y ya pasaríamos a otra parte de la asignatura, que era el tema de las patentes, en el que yo les preguntaba sobre la clasificación, las búsquedas de bases de datos, etcétera, conceptos así relativos. Incluso aquí esto tenía un poco de trampa, porque igual que viste antes, si fallaba una pregunta, el juego te obligaba a replantear la respuesta pues para buscar que acertara, pero en este caso yo lo introducía a modo de trampa. El típico, ¿seguro que esta es la respuesta? Para pillar así a alguna persona desprevenida o no. ¿Vale? Y entonces ya aquí, cuando sale, sí, aquí ya se activa el último evento, en el que ha llegado aquí mi compañero, hablamos con él, y ya sí, aquí le decimos que termine el juego, pues termina, ya la veis lo que pasa, o simplemente pues podemos seguir aquí moviéndonos. ¿Lo veis? Y hablas con otros personajes que nos van a ofrecer una serie de preguntas más. ¿Vale? Esto sobre todo pues para comentar que eso, que te desplaza un poquito por este mundo y tengas pues una experiencia un poquito más amena, entretenida al respecto. Aquí si por ejemplo decimos esto, ¿vale? Esto no sé ni lo que he respondido. Hola. Ahora ya lo pones que sí, que termine el juego. Y cuando termina, esto es lo que yo le pedí a ellos, cuando terminas en el juego, ahora va a aparecer aquí tu nombre de estudiante y la calificación final. Lo estáis viendo. Yo que, como estudiante, que evidentemente tenía que poner mi nombre completo para que me identifique, para que no haya confusión al respecto o coja la captura de otra persona, pues tienen que introducir su nombre y aparece aquí al final, pues tú con el nombre, en este caso me has puesto AN por agilizar, pues has obtenido una calificación de 5. Pues eso lo hacía en la captura de pantalla y me lo subían a mí a Prado. Y ya pues, a través de la plataforma de Prado, pues le trasladaba esa nota a su calificación en esta pequeña práctica, que era un porcentaje mínimo de la asignatura, pero lo hacía de esta forma. De hecho, pues la gente que luego, pues, a lo mejor sacaba a lo mejor aquí un 5, un 6, una nota más baja, tenía la oportunidad de reiniciar el juego y repetirlo otra vez para obtener la máxima calificación posible. Que fue lo que luego hizo la mayoría de las personas. La mayoría me entregó las calificaciones con un 9,5, con un 10. Hubo poquita gente que se conformó con la primera nota que sale, que suele ser eso, con un 5, un 6, si ha ido así a lo loco como he ido yo, hinchando al tuntún. ¿Vale? Entonces, esa es la propuesta que yo hice. Y yo la hice de esta forma. Pero eso, cada uno es libre de adaptarlo a la forma que mejor le convenga. De hecho, a mí me planteaban ayer incluso otras soluciones. Voy a ir cerrando ventanas y irme ya a la plataforma. Me planteaban otro tipo de soluciones al respecto, que eran como, por ejemplo, que la gente introdujera texto o hiciera una serie de modificaciones al respecto. Aquí, si me permitís, ya lo que voy a hacer es compartir a pantalla completa. Este recuerdo me está poniendo loco la música. Voy a compartir esto ya a pantalla completa por si aparecen los típicos desplegables y demás ventanas que pueden meter aquí ruido. A ver, subir esto. Esto lo cerramos. Ahora compartir pantalla completa. Perfecto. Vale, como ya digo, esto lo hacía mi problema. Tuve que, cuando vi la aplicación que tiene esto, me senté un día y dije, vale, ¿cómo le puedo sacar yo provecho en la asignatura de la que estoy dando clase ahora mismo?
Y dije, pues puedo integrar un cuestionario y una serie de cosas como las que he ido presentando yo en pantalla y que luego al final ellos pues obtengan su calificación, me la suban a la plataforma y yo pues la traslade a su expediente. Pero eso cada persona puede adaptarlo de la forma que mejor le convenga, incluso hacerlo con ellos o que al final le genere otro tipo de documento, etcétera. Eso ya iremos ahora viendo otras posibilidades que incluya al respecto. ¿Vale? Sobre la nota se guarda en algún lugar. No, aquí tened en cuenta que esto es un videojuego, esto es una plataforma que ofrece, son una serie de opciones muy básicas. Aquí vamos a crear uno nuevo, ¿vale? Ofrece una opción muy básica y está pensado pues, para eso, para distribuir tu propio juego por internet o de la forma que mejor consideres. No está enfocada a la educación, somos nosotros los que tenemos que darle esa pequeña vuelta de tuerca pues, para trabajar con la educación. De hecho, ya lo veréis, aquí no es que tengamos una plantilla básica en la que modificamos varias cosas, sino que cuando empezamos el juego, a desarrollar un juego, tenemos esta ventana tan básica. Entonces, cuando termina el juego, lo normal es que el juego termine y se cierre. Luego ya pues podemos buscar incluso en internet algún tipo de plugin o algún tipo de herramienta que nos pueda ofrecer algún tipo de resultado o de informe con lo que se va desarrollando en el juego, que eso es cuestión de buscarlo en los plugins que ofrece esta herramienta, pero por defecto lo que ofrece es eso. Tú empiezas el juego, lo terminas, se cierra y hasta ahí termina la experiencia y no hay ningún tipo de conexión con ninguna otra plataforma, ni con Moodle, ni con nada. Por eso que le decía eso. Hacer la captura, de hecho, ahora es que lo he cerrado, porque cuando tú terminas, el juego entra en un bucle infinito, porque si tú a lo mejor le dabas a Enter, la ventana que te estaba diciendo de la nota se cierra y ya no puedes subirla a Internet. Entonces, pues yo lo que ofrecía era eso. Un pequeño bucle para que te obligara a que hicieras bien la captura y la pudieras compartir en Prado. Además, luego el tema de llevártelo a las calificaciones finales es muy sencillo porque vas abriendo cada ventana y dices pues, un 9, un 10, un 9, un 9 y lo redactas en un momento. Entonces, bueno, como digo, esta sería la interfaz de desarrollo de RPG Maker, de la versión MV. Imagino que la última no variará mucho y es muy sencillo. Como habéis visto, pues aquí os pincháis para hacer un nuevo proyecto, aquí podéis abrir el proyecto que tenéis anteriormente hecho, aquí sería para guardar, copiar, cortar, los típicos iconos con los que estamos ya súper familiarizados. Estas dos opciones son muy importantes, que son básicamente pues, para crear para diseñar el terreno o para generar eventos, para explicar la diferencia entre una cosa y otra. Si estamos diseñando terreno, lo que sería el diseño del escenario, estas son herramientas que ayudan a ello. Con el lápiz pues, podemos pinchar en uno de estos elementos y dibujar. Con el rectángulo podemos hacerlo lo mismo, pero de forma más extensa, con este mismo, igual pero con círculo. Este sería el equivalente a los botes de pintura del Paint, o sea que si yo pincho aquí, ¿veis? Reconoce patrones de terreno y lo rellena con ese contenido. Y este lapicito es para hacer sombras, ¿vale? Es así de sencillo se dibuja el terreno. Luego, pues para seleccionarlo, ya habéis visto, aquí a la izquierda hay una ventana con los tileset, que es como se denominan a estos diseños para el terreno, que tiene varias ventanitas, ¿vale? Por todo el A, el B y el C, que ofrecen una serie de diseños para ponerlo en pantalla. Si quiero poner un puente, lo dibujo así. Si quiero poner agua, lo pongo de esta forma. ¿Vale? De hecho, si quiero poner el puente encima, pues primero pongo el agua y luego pongo el puente, etcétera. Estos diseños que aparecen aquí son lo que yo me descargué en internet para hacerlo enfocado similar al diseño de Pokémon. Entonces, si le dais, por ejemplo, si le dais esta ventana, que son los ajustes, aparte de una serie de opciones que ahora iremos viendo, podéis ir aquí a los tilesets y modificarlos. Por defecto, el juego trae estos seis. El que sería el mundo general, que es el que tenemos por defecto, para interiores, mazmorras y luego versión alternativa de exteriores y de interiores. Entonces, si yo, por ejemplo, en este caso, quiero cambiarme el tileset, pues tendría que venirme aquí, cargarlo en una carpeta que tiene este entorno. Eso sí va a ayudar, o lo explica paso a paso, porque eso puede variar en versiones y en, y
incluso en plataformas, pero es muy sencillo. Descargáis un tileset, aquí veis el nombre, buscáis tileset RPG Maker y aparecerán 200 páginas. Y al final lo que tenéis que cargar es un archivo JPG o PNG en una carpeta concreta y aquí lo iréis seleccionando. ¿Vale? Ya digo, esto no vamos a entrar. Hay muchas cosas que ahora veréis, no voy a entrar en un detalle extremo porque hay opciones pues, para dedicarle horas y horas. De hecho, si buscáis en YouTube vais a encontrar mucha esta información y simplemente que os vaya sonando lo más importante. Entonces, ya veis, aquí hay diferentes tileset. Está el del mundo general, interior, exterior, etc. Y si yo quiero cambiarlo, pues para utilizar estos diseños, tendría que darle aquí a donde pone el mapa este, editar. Esto sería, por cierto, los diferentes mapas que tiene el juego. En este caso, editaría este. De hecho, ya lo primero que voy a hacer, que es muy importante, es cambiarle el nombre. Aquí voy a ponerle inicio, ¿vale? Para saber qué va a ser la pantalla de inicio. Y aquí me dice qué tileset quiero utilizar. ¿Lo veis? Pues yo voy a decirle que utilice el del mundo exterior. El resto de opciones ahora mismo me dan igual, aunque ya pues, estáis viendo un poco como lo que ofrecen. Podemos poner incluso una imagen de fondo. ¿Sí? Podemos ampliar o reducir el tamaño del mapa, etc. En este caso, voy a dejarlo así. Ya veis aquí que los tileset me han cambiado. Que los tileset me han cambiado por completo. Puedo aquí pues, utilizar estos que me ofrecen nuevos. Si quisiera cambiarlo, pues me iría a editar y seleccionaría otro distinto. Por ejemplo, aquí el mundo abierto y volvería a los que tenía antes. Y se actualizan los contenidos. No sé si lo habéis fijado. Yo si aquí pongo, por ejemplo, esta tierra y me cambio a otro tileset en editar. ¿Veis? Me ha cogido el diseño que había en ese mismo sitio, pero en el nuevo tileset y me lo actualiza. Entonces, pues, hay que tener cuidado con eso. ¿Vale? Pero así de sencillo. Yo, de hecho, voy a poner esto para borrarlo. Yo tenía, de hecho, aquí tenía puesto una imagen de fondo. ¿Vale? Voy a aprovechar esto que está aquí. Y la ponemos. Y vamos a diseñar la pantalla de inicio. Entonces, bueno, con los diseños no hay mayor problema. Yo aquí si quisiera añadir otra ventana, otro escenario, pincharía aquí, le daría nuevo, imagina que vamos a hacer el pueblo. Porque el juego se desarrolla en un pueblo. Voy a poner el diseño de exterior, el tamaño me da igual. Y aquí vamos a diseñar pues, un pequeño pueblo. Vamos a ponerle este todo así de tierra, de hierba, perdón. Vamos a poner un pequeño caminito aquí. Y vamos a poner una pequeña casa. Aquí, por cierto, podemos pinchar una sola vez para seleccionar un fragmento. Esto al final lo que es una imagen, ¿vale? Que reconoce, por eso, que hay pequeños cuadrantes que se corresponden con diseño. Si quisiera yo cargar una casa, fijaros, tendría que seleccionar dos cuadrantes, el del tejado y el del suelo, el de la pared. Entonces, lo haría de esta forma. O podría hacerlo de forma separada, poner por ejemplo aquí lo que sería la estructura y aquí el tejado. ¿Vale? Entonces están esas formas de pinchar. De hecho, aquí con los bosques lo voy a ver más claro incluso. Que si yo cojo estas arboledas que hay aquí, selecciono las cuatro que constituyen un conjunto, las pongo así y luego ya con el árbol general puedo terminar de completarlo. Esto lo tengo así. ¿Vale? Esto ya se trata un poco de que vayáis probando vosotros y vosotras por vuestra cuenta, pero se basa en eso, en que cargáis el tileset y algunos pues son un simple cuadrante, un distinto de estos que encaja con el cuadro y en otros tenéis que cargar, tenéis que seleccionar varios. ¿Vale? Pues yo en este caso he hecho esta casita. De hecho, esto no está reconociendo que esto sea una casa. Esto lo que ha reconocido es que esto es un cuadrado que tiene ese diseño. Ahora veréis cómo se construiría una casa y cómo cambiaríamos de escenario, ¿vale? Pero antes de comentar el evento, vamos a crearle aquí una pequeña puerta, ¿vale? La ponemos así y creamos una puerta. Y ahora volvemos a la pantalla de inicio. Y yo lo que hice con el juego, no sé si os fijasteis,
lo que tenía era una pantalla negra cuando empezaba el juego que te preguntaba por el nombre. Y a partir de ahí, pues luego te ibas a la primera pantalla, que era el cuarto de tu casa, y empezaba el juego. ¿Cómo he hecho eso? Pues con el evento. Si pinchamos aquí en el evento, ya sí que nos marca unos cuadrantes para incluir los eventos. Entonces, vamos a hacer uno de ejemplo. Yo aquí le pincho, le doy dos veces y genero un evento. Un evento puede ser desde una conversación con un personaje, un mensaje que te salta, una pregunta, un cuestionario, el cambio de un escenario a otro. Todo eso son eventos. Entonces, aquí tenéis la pantalla. Vamos a llamar a este evento, por ejemplo, inicio. Y los eventos, pues ya veis, aquí tiene una serie de condiciones que pueden estar marcadas o no, que lo que nos dice es si, por ejemplo, yo quiero que el evento de la nota final solo salte cuando registra que una variable, que a lo mejor le llama la variable nota, ya está completa o que ha terminado otro evento o lo que sea, o que el personaje es tal. Pues eso lo controlamos aquí. Y luego aquí pues, controlamos otra serie de cosas, como que, por ejemplo, el evento esté atribuido a una persona o a un objeto, que ese objeto o esa persona se puedan desplazar por pantalla, que se active cuando nosotros le pinchamos, cuando pasamos cerca de él o que salte automáticamente, ¿vale? Pues todas esas condiciones las marcamos en esta parte de la ventana. Y luego lo que sería el evento o los eventos en sí vendrían aquí. ¿Vale? Vamos a hacer uno muy sencillo para ver esto y ejemplificarlo de forma muy clara. Vamos a hacer que cuando empiece el juego aparezca una ventana que nos diga hola. Entonces, vamos a desmarcar aquí todo, no necesitamos ningún condicionante, que el evento simplemente salga cuando estemos en pantalla. Entonces, el botón este que lo accionaría, lo ponemos que sea en autoiniciarse. De hecho, si os pone aquí encima, os resume las diferentes condiciones. Pues ya lo estáis viendo. Si le decimos que sea botón de acción, pues significa que tenemos que ir a ese cuadrante en el que está el evento y pincharle. Si le decimos que toque el personaje, pues que tenemos que pasar por encima de la casilla o que la casilla nos roce, etcétera. En este caso, queremos simplemente que una ventana no aparezca. Pues lo marcamos así como autoiniciarse y en la ventana de contenido pinchamos dos veces y seleccionamos el tipo de evento que queremos. Aquí ya veis que hay 200 eventos. Yo en este caso simplemente quiero un mensaje que me diga hola. Pues aquí lo estáis viendo. De hecho, por cierto, no sé si el juego está traducido al español. Yo creo que esta herramienta está en español, pero como por defecto yo tengo el Steam en inglés, me está apareciendo en inglés. O sea que a lo mejor si lo descargáis vosotros, pues lo vais a ver en castellano si lo tenéis así configurado. Lo digo por si a lo mejor a alguien le resulta mal lioso ver todo esto en inglés, que yo creo que está en español. Entonces le hacemos aquí que enseñe un texto y le vamos a poner aquí. Bueno, aquí de hecho podemos incluso previsualizarlo. Podemos decirle cómo se vería el texto, porque muchas veces si el texto es muy amplio, puede ser que se nos vaya de pantalla. Entonces, pues si queremos verlo, pues, podemos previsualizarlo. A ver si, por ejemplo, imaginaos que incluyo o está parrafado. Al previsualizarlo, veo que ya se me está cortando por ahí. Entonces puedo. De hecho, aquí también lo marca esta línea, pero muchas veces no acierta del todo. Puedo introducirle con un enter el siguiente. ¿Lo veis? O incluso aquí marcarle esto, esta opción, que lo que hace es ya fragmentarnos el texto en diferentes cuadraditos, sin tener que calentar nosotros mucho la cabeza al respecto, ¿vale? El resto de opciones, pues ya las vais viendo, que son pues, para decirle que esa ventana de saludo pues, va a aparecer en determinada posición de la pantalla y que va a tener pues, un fondo transparente o una ventanita, etcétera. Vamos a dejarlo en buena y que aparezca en mitad con pues, una imagen transparente. Aplicamos. Y ahora, ¿cómo nosotros programamos el juego? Pues en esta opción que aparece aquí a la derecha, nos permite inicializar el juego y probarlo desde el principio. ¿Vale? No tenemos la opción, al menos que hasta donde yo conozco, de solo comprobar determinado evento. Tenemos que probar el juego de inicio al final. Voy a bajar el volumen porque aquí el sonido que tiene por defecto es súper elevado. Le digo que guarde los cambios. Me sale esta ventana que luego concluye, podéis modificarla sin ningún problema. Le hacemos nueva partida. Y veis, aquí me aparece mi mensaje buena.
De hecho, yo le di a Enter y el mensaje sigue saliendo. ¿Veis? Le vuelvo a dar, a dar y no se va. ¿Esto por qué? Porque hemos metido el juego en un bucle. Eso hay que tener mucho cuidado y probando el juego muchas veces. Como veis, el evento se inicia automáticamente y salta un mensaje de saludo de buena, pues el juego no va a dejar de hacerlo. Tenemos que indicarle algo con lo que pase a otro evento o pase de pantalla o haga otra cosa que termine el bucle, ¿vale? Tener siempre en cuenta e ir probando porque es muy fácil caer en este tipo de errores. ¿Vale? Por cierto, que el personaje aparezca aquí, te lo daría por defecto el juego. Un juego más doblado, ya lo habéis visto, un diseño que era este, en el que aparecían aquí el personaje. Yo he editado un poco el diseño y lo he adaptado para eso, pero para indicarle que el personaje cuando va a aparecer aquí, aparezca aquí o que aparezca en otro sitio, ¿vale? Simplemente pinchando y arrastrando. Bien, ahora yo quiero que en vez de que una vez me enseñe el mensaje, me lleve ya a la pantalla de la que se desarrolla el juego, ¿vale? Y termine este evento. ¿Cómo haríamos eso? Introducimos otro evento para que se ejecute justo a continuación del mensaje, que va a ser de transporte. Este está en la segunda ventana, ¿veis? Que aquí pone de transferir al personaje. Y le indicamos aquí que nos vaya a nuestro segundo diseño, y si aquí pinchamos, nos va a desplazar el personaje donde queramos nosotros. Vamos a decirle que nos lo ponga aquí. ¿Vale? De hecho, aquí vamos a decirle que el personaje aparezca mirando incluso hacia arriba, y que la transición pues tenga un efecto u otro. Vamos a decirle que lo ponga en efecto transición blanco. Le decimos OK. Y aquí una cosa muy, muy, muy importante para terminar bien el evento. Sobre todo, este no tanto porque aquí ya va a estar más claro que no se produce el evento porque nos vamos a ver de pantalla y al no estar en esta no nos va a saltar automáticamente el evento. Entonces, una cosa muy importante es que aquí estos eventos tienen diferentes ventanas, ¿vale? Podemos hacer que un evento pues sea cíclico o tenga diferentes sub-eventos que se ajusten para determinadas condiciones. Por ejemplo, que un personaje, si detecta que tenemos un objeto, nos desarrolle tal conversación, o que si un personaje detecta que en nuestro equipo de personajes ha habido una modificación, pues nos salte con otro mensaje, etcétera. Eso ya vaya a ver que las posibilidades son infinitas. Pero una cosa muy básica para dar un evento 100% finalizado, sobre todo con los eventos que son automáticos, es decirle aquí que su control de autoevento, esta opción, que es control del autointerruptor, sería el primer evento, no tiene ningún tipo de denominación ni nada. Pero podemos gestionar otros diferentes subeventos. En este caso, vamos a decirle que se active el interruptor del evento A. Y aquí, en este evento que hemos creado, bueno, vamos a eliminar aquí pantalla, como genera demasiado. Esta pantalla que está vacía de eventos, le vamos a poner que sea el A. ¿Qué es lo que haría esto entonces? Que cuando nos hace el saludo, nos transporta al pueblo y automáticamente esta ventana que se ejecuta automáticamente, ya digo, en este caso no ha quedado muy claro porque no podríamos nosotros volver a la pantalla de inicio con el riesgo de que se autoejecutara. Pero acostumbrarnos siempre a hacerlo, lo que haría con esto sería que esta ventana automáticamente, este evento se da por finalizado, se cierra y nos movería a esta pantalla, que como veis, no tiene ningún tipo de evento. Entonces, lo aplicamos, aceptamos, y cuando probamos, ya vaya a ver, esto es repetir 200 veces el juego, hasta que vais viendo los fallos y cómo funciona todo. Empezamos el juego, nos saluda, nos tendría que transportar al pueblo, ¿lo veis? Vamos mirando arriba. Y ya el evento anterior, como no tenemos de momento ninguna opción que nos transmita a esa pantalla, no se autoiniciaría y tampoco se autoiniciaría porque le hemos eliminado la posibilidad de que entre en bucle. ¿Vale? Eso sería lo básico para moverse por pantalla. Entonces, bueno, vamos a añadir ahora más cosas al juego. De hecho, voy a aprovechar para explicar una cosa muy importante con los diseños, y es que los diseños pueden ser estos píxeles que estamos colocando en pantalla pueden estar por debajo nuestra, a nuestra altura o sobre nosotros, e incluso pueden estar incluso
bloqueando el acceso. Si yo aquí pongo, por ejemplo, un río, vamos a ponerlo, a ver, pongo aquí que hay un río pequeño. Y yo ahora inicio el juego. Bueno. Estoy viendo que no me deja este diseño en concreto, no me está dejando pasar. ¿Qué puedo hacer yo con eso? Puedo construir un puente, ¿verdad? Nos vamos aquí. Antes usé la opción del puente, ahora estoy viendo. Lo mejor sería. Usamos este mismo. Ahora sí es así o no. Ahora aquí entro. Me está dejando pasar. ¿Lo veis? Por una cosa, que esto es una de las que da mayores quebraderos de cabeza, ¿no? Que en la ventana de los tileset, con preferencias, donde yo enseñaba antes, cuando vosotros cargáis vuestros tileset, os los carga de esta forma. Estáis viendo que tienen como una X y unos círculos, ¿no? La X lo que significa es que ese diseño no podemos traspasarlo, está bloqueándonos. ¿Veis? El agua tiene una X y lo que indica es que no podemos pasar por encima del agua. Sin embargo, el puente tiene un círculo, que significa que sí, que podemos traspasar, que podemos ponerlo encima de ese objeto y superar, pues, diferentes obstáculos que haya debajo de este, como en este caso el agua. Pero si yo ahora al agua que teníamos aquí, en vez de ponerle una X, le pongo un círculo, aplicamos cambio, iniciamos el juego y yo ahora voy a poder caminar por encima del agua. A ver, esto te parece una opción muy tonta, ya digo, da muchos quebraderos de cabeza, ¿veis? Ahora sí puedo pasar por encima del agua y por el puente y lo que me dé la gana. Esto, como digo, da muchísimos quebraderos de cabeza porque muchas veces nosotros atribuimos a un diseño concreto, sobre todo cuando nos descargamos de internet, que ese objeto, pues, está por debajo nuestra, o podemos cruzarlo, o nos bloquea el camino, etcétera. Y cuando luego vamos a probarlo, pues descubrimos que hemos puesto un árbol en el que podemos ponernos por encima de la copa si no para ganas, o hemos puesto agua y podemos pasar por encima. Pues si en algún momento queremos hacer modificaciones al respecto, pues ya sabéis, en preferencias, marqué, o desmarqué las casillas estas y tan sencillo como eso. Entonces, bueno, ya que estamos aquí en las opciones, por cierto, es que hay una cosa que también estoy haciendo yo aquí, a destacar de todas las opciones que aparecen, de hecho muchas de las que hay aquí son temas de enemigos, si queremos combate y demás, en este caso no hay ningún tipo de combate. Si nosotros queremos modificar opciones generales del juego, tenemos que irnos aquí a sistema. Yo en este caso voy a hacer una cosa que es el equipo entero cargármelo. No quiero que me sigan otros personajes, quiero que esté solo una sola persona, ¿vale? Bueno, le voy a suprimir y elimino a los demás personajes. Voy a decirle aquí otra opción que es que empiece a ser transparente y voy a quitarle también la música de la pantalla de inicio. Yo aquí le pincho dos veces, puedo cambiar los sonidos. De hecho, como ya digo, puedo cargar yo en una carpeta del juego diferentes sonidos y que lo utilice el juego, pero como son súper estridentes los que utilizas para las ventanas, este me lo voy a cargar ya, que además tengo que ir yo ahora mismo alterando aquí el volumen para quitarlo. Y si quieres hacer otros cambios, pues tan sencillo pues, como ir pinchando. Aquí, por ejemplo, en la pantalla de inicio, en vez de un castillo, quiero que aparezca otra cosa. Esto. Una torre y con un marco. Rococó. Ok. O que incluso no lo muestre. Pues perfecto. La posición del personaje, puedo cambiarla como yo he enseñado, pinchando o aquí, indicando dónde quiero que aparezca. Pues sin ningún problema. Perfecto, ¿vale? Aplicamos cambio y ya deberían ejecutarse. En principio, no debería sonar música. No la estoy escuchando porque yo voy automáticamente quitándola porque ya me conozco los sobresaltos que pegan. Pero como veis, pues ya me está indicando, pues, me parecen los cambios del fondo de pantalla y demás. En principio del. Ah, fijaros, aquí hay un problema ya. No me aparece el personaje.
eso por qué? Bueno, aquí inicio. Y en las preferencias he tenido que tocar yo algo que me ha eliminado el personaje. Mejor la ciencia de inicio. Creo que no puedo iniciarlo de esta forma, es para otra opción. Y tal, por eso es muy importante que vayáis siempre pues, probando las diferentes opciones que vais marcando y desmarcando, porque muchas veces modificáis algo pensando que va a tener un efecto determinado y luego no lo tiene. ¿Vale? Ahora sí, ya aparece solo un personaje. Fijaros aquí la puerta. ¿Veis que yo dibujo ese cuadrante negro? El juego está reconociendo eso como un fragmento de píxel de color negro, nada más. Yo ahora quiero transformarlo en una puerta. ¿Se ocurre cómo podría hacerlo? Y así de paso, hablamos un poco. ¿Cómo podría transformar esto en una puerta? ¿A nadie se le ocurre? Exactamente. Se iría creando un evento. Y de hecho, antes de crear un evento, lo que tenemos que hacer es, no sé si habéis fijado, yo no podía atravesar, no podía ponerme encima del cuadradito negro. Pues lo que voy a hacer es coger ese cuadradito negro, que está aquí en los tilesets, mira, este, y veis que tiene la cruz de que no puedo pasar. Pues yo voy a decirle que sí, que puedo ponerme encima. Entonces, cambiamos eso. Y ahora aquí vamos a crear un evento de transporte. Bueno, primero vamos a crear un nuevo diseño que sea el de Marcasa. Vamos a hacerla incluso un poquito más pequeña, ¿vale? Que sea de diseño de interior. Perfecto. Y en el pueblo, volviendo aquí al pueblo, le vamos a poner aquí un evento que va a ser puerta, por ejemplo. Entonces marcamos las opciones y lo vamos a poner para que cuando el personaje lo toque. No tenemos que accionarlo, simplemente cuando toquemos la casilla del evento, nos transporte. Entonces, vamos a transportar el... Estoy aquí los comentarios, sigo publicando, no os preocupéis, ahora paso yo el formulario, ¿vale? Entonces, el evento de la casilla sería en movimiento, transferencia del jugador, y le vamos a decir que nos lleve a casa a este cuadradito, ¿vale? Bueno, a este mismo, ahora veréis por qué. De esa forma que también nos ponga mirando hacia arriba para que luego cuando haya la transición de fundido de que hemos entrado en la casa, pues nos dé la sensación de que de verdad lo hemos hecho. Porque si entramos en la casa mirando hacia delante y de repente aparecemos mirando hacia la izquierda, no tiene mucho sentido. En este caso no tenemos que hacer lo que he dicho antes de terminar el evento de forma fulminante, porque si luego salimos de la casa y volvemos a querer entrar, pues no nos interesa que el evento termine. Entonces, que el evento esté siempre ahí activo y que simplemente cuando pasemos por la puerta se active. Lo aplicamos y vamos a hacer que la casa tenga algún tipo de diseño, ¿vale? Vamos a ponerle este suelo mismo. Y si ahora lo probamos, debería pasar. Hago el juego nuevo. Y ahora cuando yo entro en la casilla, ¿la habéis visto? Automáticamente lo ha transportado. ¿Cuál es el problema? Que ahora no tenemos la casilla de salida. Pues aquí hay una cosa muy interesante que si habéis jugado sobre todo a juegos de Super Nintendo, Game Boy y demás, vais a reconocer enseguida, que ayuda mucho al tema de diseño para localizar las puertas. Porque si yo ahí pongo este suelo tan feo, pues no vais a saber si la puerta está aquí, o está aquí, o arriba, o abajo, no vais a saber exactamente dónde está la puerta. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos indicarlo con algún tipo de diseño especial. Podemos utilizar, pues, si hay pues, algún tipo de alfombra, a ver si por aquí hay una alfombra. No parece haber en este diseño una alfombra. Pues entonces, en lugar de utilizar una alfombra, lo que vamos a hacer es introducir una sombra, así, y nos va a dar la sensación de que hay una puerta. Ahora, creamos un evento, de hecho,
He creado la sombra en función de este elemento. Vamos a crear el elemento. Será puerta. De hecho, por comodidad podemos ponerle puerta salida. Y aquí en las notas podemos ponerle lo mismo. O sea, salida de la casa. Yo os recomiendo que la hagáis porque muchas veces, cuando luego a lo mejor cargáis las ventanas de eventos, porque a lo mejor queréis localizar alguno, todas estas cosas os ayudan a identificarlo muchísimo. Es como en la programación cuando creas un montón de variables y no les pones bien los nombres. Pues, al final pues tienes variable 1, variable 2, DF para data frame 1, final, nombres súper genéricos que no van a ayudar a identificarlo. Pues yo os recomiendo utilizar estas opciones. Entonces, bueno, para hacer la puerta salida sigue lo mismo. Aquí ponemos que sea cuando el personaje, cuando el evento lo toca. Le ponemos aquí transferencia del personaje y que se vaya al pueblo. Y lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a poner aquí mirando hacia abajo. Perfecto. Entonces ya tendríamos que tener perfectamente diseñado el evento de entrada y salida de la casa. Entramos, y salimos. ¿Y cuál es lo que yo he mostrado antes? Aquí, en esta, acá se confunde porque el evento lo pone sombreado, no identificamos claramente la puerta. Pues con la ayuda de la sombra, ponemos esto, y así sabremos que, que con esa sombra nos está marcando dónde está la puerta de entrada o salida. También puede utilizar, por ejemplo, una alfombra o algún objeto que ayude a identificarlo. Eso ya sería un poco el tema de diseño del videojuego. Y bueno, ya de esa forma tenemos dos diseños hechos con una transferencia entre ambos. Vamos ahora a añadir temas de personajes, misiones y demás. ¿Cómo podemos añadir personajes? Bueno, en primer lugar, ¿cómo modificamos nuestro personaje? Aquí en actores tenemos diferentes personajes. Todo esto, de hecho, lo voy a volver a eliminar. No quiero tener el diseño de más. Eso también os recomiendo que lo hagáis mucho. Que es que todas las cosas que no utilicéis o vengan por defecto en la herramienta, os encarguéis de eliminarlas. Porque si yo no quiero, por ejemplo, que haya rol o que haya determinados personajes, pues lo suyo sí que quiero eliminar y que luego el juego fuese lo más ligero posible y que tampoco entraran en un juego variables que a mí se me escapan porque no la he diseñado. Entonces, bueno, este sería nuestro personaje principal. Y esos son los tres diseños principales que hay para el mismo. Si yo quiero cambiarle la cara, pues puedo ponerle esta otra. El diseño del personaje, pues me aparece este, que de hecho, a ver que mire, si parece que es el mismo. Y este otro, a ver, este. Perfecto. Esos diseños, como ya podréis imaginar, pues igual, si os vais a internet, vais a encontrar 200 diseños de personajes. Estos son los que trae por defecto. Bueno, así lo cambiaríamos y no tiene mayor complejidad esto. Aplicamos. Ya de hecho, nuestro personaje aquí en inicio, ¿veis? Ha cambiado. Y si ahora quiero introducir un personaje, vamos a ponerlo, por ejemplo, en la entrada de la puerta, que nos bloquee el paso, como yo tenía en el mío, creamos un evento a esta altura que se va a llamar compañero. Va a ser pues, un personaje que va a funcionar como un compañero de clase que nos hace una pregunta y se aparta de la puerta para dejarnos pasar. Pues aquí en imagen tenéis que pinchar en un diseño. En este caso, como un personaje, pues vamos a utilizar pues, o estos que se refieren a gente o estos que se refieren a actores, pero no vamos a utilizar evidentemente los otros diseños de objetos. Entonces vamos a poner, por ejemplo, este que aparece por defecto. ¿Vale? ¿Y cómo se activaría? Pues con el botón de que el personaje, con la opción de que el personaje lo toque. En cuanto nosotros toquemos a ese evento, ese personaje que va a aparecer en este cuadradito, se va a activar un evento, que va a ser el del personaje hablándonos. Vamos a activar la opción de andado, que lo que nos va a hacer es cuando luego al personaje le digamos que se aparte, se active la animación del personaje, no que se desplace de forma súper estática. Entonces, le ponemos aquí, nada más lo toquemos nosotros, que nos diga, buenas tardes,
hecho, aquí podemos decirle que nos aparezca incluso la cara del personaje, y la tenemos, que aparezca también pues, en el medio, sería así, perfecto, decimos que ok, y luego cuando nos diga buenas tardes, el personaje se va a desplazar automáticamente hacia un lado. Esto es una cosa muy importante que ahora vais a ver porque es muy importante. Le decimos que el personaje tenga un movimiento de una ruta. Seleccionamos opción y aquí le decimos que este evento, esa hoja de ruta se aplique a este evento, que no seamos nosotros el personaje que se desplace, que esto me pasa muchas veces, se mueva para la izquierda una casilla y luego se quede mirando, se dé una vuelta de 180 grados sobre esa casilla. ¿Vale? Decimos que ok, perfecto. Y ahora sí, le vamos a decir que cuando haga eso, bueno, no, vamos a hacerlo para que vea una cosa. Yo ahora aquí ejecuto, carga el juego. Ya digo, está siendo un poco rápido porque luego se va a quedar grabado en internet, pero hay mil opciones y vais a encontrar ayuda para cada una de ellas. Para profundizar en todos esos aspectos, ya digo, sería para hacer 5 sesiones. Entonces, como veis, el personaje es que nos está dejando pasar. Y yo me acerco y no toco, porque lo he marcado como que nada más rozar ese evento se active, el personaje me saluda y se desplaza a la izquierda y se gira a 180 grados. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si yo ahora aquí me vuelvo a dar, el personaje sigue haciéndolo. Y lo que es peor, si me pongo aquí y le doy, ¿qué crees que va a pasar? Si yo ahora le hablo aquí. Decídmelo por el chat. ¿Qué crees que puede pasar si yo al personaje este le activo el diálogo por esa casilla? Que se desplaza hacia la puerta. ¿Seguro? ¿No crees que puede pasar otra cosa? Fijaros, si yo le doy, la hoja de encima la voy a pasar al final porque como hemos tenido todos esos eventos, no he podido pasarla antes cuando íbamos a hacer la transición, ¿vale? Así que un poquito de calma, por favor. Si yo ahora aquí le doy, el personaje me saluda y hemos bloqueado el juego. No me deja ni pinchar ya. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque el evento está detectando que tiene que desplazarse a la izquierda sí o sí, pero hay un obstáculo que soy yo. Entonces, ahora mismo lo acabamos de cargar el juego. ¿Qué podemos hacer? Pues, podemos hacer dos cosas. Por un lado, en el movimiento del personaje, hay aquí una opción que dice que si ese movimiento no se puede ejecutar, lo evite, que sería la opción más sencilla, o tener todo esto en cuenta a la hora de diseñar el personaje. Porque si yo ahora aquí puedo prever que puede pasar una cosa así, pues puedo introducir yo en el escenario una serie de elementos que obligan a que el evento ocurra de forma correcta, imaginaros. Y yo pongo esto aquí. No puedo acercarme a ese personaje de ninguna otra manera en la que yo le bloquee el camino de la izquierda, ¿vale? De hecho, muchos de los videojuegos, ya digo, estoy familiarizados con juegos así retro de Super Nintendo, Game Boy, etcétera, vais a reconocer muchos de estos truquillos, de cómo hay personajes que solo podía acceder de una forma concreta o solo se activaba el evento de una forma muy concreta, porque si no, el juego reventaba. Luego, otra cosa que también estaba pasando en el evento era que si yo le pinchaba al personaje y se apartaba, le volvía a hablar y el personaje seguía hablando y se seguía desplazando. Eso no es lo que yo quiero que haga. Entonces, vamos a decirle que una vez lo haga solo una vez, pues termine el evento. Entonces, en su opción de autointerruptor este, activamos que se pase al A, creamos un evento nuevo que sea el A, y este va a ser la página A, ¿vale? Entonces ya cuando termine aquí, ya deja esto aquí porque tiene truco.
ejecutamos, guardamos cambios. Se inicia. Yo ahora aquí hablo con él. De hecho, aunque el personaje, esto también hay que tenerlo en cuenta, aunque el personaje sigue con la izquierda, evita el desplazarse y romper el juego porque no puede moverse, estaría yo también aquí fastidiando el juego porque no se desplazaría para la izquierda, ni para la derecha, ni para otro sitio y no me dejaría pasar. O sea, intenté yo que efectivamente con el diseño crear algo para que se apartara. Pero bueno, considerándose adelante, fijaros, se ha apartado y ha desaparecido. El personaje ya no vuelve. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque cuando termina el evento y pasa a la página A, la que tiene la variable A, no tenemos seleccionado ningún diseño. De hecho, podemos seleccionar si queremos el de otro personaje. En este caso, vamos a seleccionar el mismo, pero el personaje estaría ahí. Ahora, si yo terminara el evento, el personaje se desplazaría para ese lado y me dejaría pasar, de hecho. Vamos a hacer lo que he comentado, bueno, vamos a dejarlo así, yo como si está el error, pues lo vamos evitando, y vamos incluso a otra cosa, y es aquí el movimiento autónomo del personaje, le podemos decir que tengo un movimiento aleatorio y que se vaya desplazando por el escenario, no, vamos a ponerlo aquí lo más rápido posible, y que se mueva también muchísimo, que sea un personaje hiperactivo. Entonces, yo ahora inicio. El nuevo juego. El personaje ahí está tranquilo, pero cuando hable yo con él y se termine el primer evento, se va a tomar el personaje unas cuantas tazas de café. ¿Ves? El personaje se le da la cabeza y si salgo y entro va a seguir también con sus locuras. ¿Ves? Eso es otra de las cosas que podemos hacer con esto, que una vez que un evento o termine un evento, pues el personaje o cambie de apariencia, desaparezca de pantalla o incluso se ponga por eso a gestionar y se ponga a desplazarse por la pantalla de forma alocada o incluso nosotros mismos le podemos fijar la ruta. Le podemos decir que se mueva de esta forma y que si en algún momento no puede ejecutarlo, pues que no lo haga. ¿Vale? Bueno, esto se lo he puesto, no estoy equivocado, esto se lo he puesto al evento principal. Vale, pues eso también podría hacerlo. Vamos a dejarlo que se quede tranquilo. Y ahora bien, ¿cómo hacéis pues, el tema de las notas? ¿Cómo, por ejemplo, activar eventos de eso? Dame una pregunta, resuélvela, te sumo puntos, etc. Pues en primer lugar, yo lo que tenía aquí en la herramienta, en los eventos, tengo una variable, la 1, por ejemplo, vamos a cambiar el nombre a nota. Vamos a reservar esa variable concreta, la número 1, a lo que sería la nota. ¿Vale? Perfecto, no está usándose en ningún sitio. Y listo. Y vamos a generar algún evento que nos pueda aumentar la nota. Pues, por ejemplo, vamos a introducir que este personaje, precisamente, cuando se aparte, nos plantea una duda. Si nosotros le damos al botón de acción, si en vez de acercarnos, que le damos nosotros, el personaje nos va a decir, ¿prefieres A o B? Ponemos incluso su carita. Perfecto. Nos pregunta eso y a continuación nos va a dar a elegir. Entonces nos va a mostrar esto, opciones. La primera opción va a ser A, la segunda va a ser B, y luego aquí podemos decirle que pues, no aparezca marcada ninguna, que no haya botón de cancelar, y que aparezca una ventana en la posición del medio, etc. Y esto, si estáis familiarizados con programación, lo vais a reconocer fácilmente. Esto sería como un if-else de programación. Si yo selecciono A, ¿qué ocurre? Y luego, si yo selecciono B, ¿qué ocurre? Pues, si yo selecciono A, lo que va a ocurrir es que mi variable numérica, esta, control de variables, la variable numérica nota,
va a sumar un punto. ¿Vale? ¿Y qué ocurre si la dama B? Pues no va a ocurrir nada. Bueno, de hecho, si la dama B, lo que va a ocurrir es que no va a responder. Lo ponemos. Vamos también en medio para que cuadre todo. Y aquí, al final, muy importante, termina el evento. Crearíamos una nueva página de evento, que en este caso va a ser la número B, la letra B, personaje que no nos desaparezca. Y aquí que el control de la otra variable se vaya a la página B. Aplicamos, aceptamos. Y ahora si yo lo ejecuto, empezamos, buenas, hablamos con el personaje, buenas tardes, le damos a hablar, esta vez no es que yo me acerque al evento y entre en contacto, sino que tengo que accionarlo, y nos dice que prefiere A o B. Pues si le decimos B, nos dice A, y ahí termina el evento. Yo puedo darle 200 veces que ya no va a recuperarlo. El evento ha pasado página, ¿veis? Y listo. ¿Qué es una cosa que hago yo, por ejemplo, para saber si las notas están sumando bien o están sumando mal, etcétera? Yo cuando hice cuando estaba diseñándolo, yo me creaba aquí oculto, efectivamente el juego no estaba, me creaba oculto un evento, aquí por ejemplo, lo que es nota, que cuando le pinchemos, lo que nos va a hacer es decirnos la nota que tenemos actualmente, con todos los eventos que se han ejecutado. ¿Cómo podemos decirle que nos diga la nota? Aquí tenemos que utilizar un comando. Aquí le decimos tu nota. Introducimos un comando. En este caso, para las variables es la V, para los nombres es la N. Y hay que ponerle el nombre, el número de la variable. Como es la variable número 1, pues así de sencillo. Entonces, si yo ahora inicio el juego. Vamos a empezar y ejecutamos, me acerco aquí, le pincho, aquí he cometido algún error. Ah, sí, sé cuál era el error precisamente, que este evento aparece debajo de la pelea, está debajo del personaje, tiene que estar a la misma altura que el personaje. Eso es importante, ¿vale? Esto tiene que estar a la misma altura, por defecto suelen ponerlo bien, pero a veces se pasa. Entonces ejecutamos ahora. Ya como estáis viendo, hay opciones a mansalva. Estoy solo enseñando cuáles son las principales para hacer algo como lo hice yo. Aquí. ¿Ves? Tu nota es cero. ¿Qué pasa? Que si yo ahora hablo con este personaje, vuelvo a hablar y le digo la opción correcta, que era la A, mi nota ya es 1. De esa forma, yo lo tenía también controlado en una zona del escenario, un objeto, para ir verificando y cuando respondía correctamente a las preguntas, si iba sumando bien la nota. Eso ya va a ser una cosa que recomiendo utilizarla, que luego no se olvide. Y entonces, pues ahora, otro tipo de evento. Ese es muy sencillo, he visto cómo funcionaría el típico cuestionario. ¿Cómo sería lo de, por ejemplo, coger un objeto y que el personaje te lo pida o se lo dé y te sumen puntos o pasen cosas? Pues sería muy sencillo. Ya creamos aquí un evento. Vamos a ponerle aquí libro. Le ponemos la altura del personaje, no se me olvide ahora, que otra vez la ha cambiado. Y le decimos. Creo que por el tipo de tileset que tengo no me está mostrando. Aquí vamos a buscar que sea parecido a un libro o un libro. Vale, pues no está.
pasar, vamos a poner el libro dentro de la casa. Como casa, pinchamos, ponemos libro. Y ahora se tendría que aparecer, si ya aparecen otros diseños. Y uno de ellos va a ser el libro que está aquí. Entonces, este objeto va a estar por aquí, se activa cuando nosotros lo tocamos. Perfecto, esto lo vamos a desmarcar, no tiene que andar. Y nos va a aparecer una ventana que va a ser. ¿Quieres coger el libro? Le ponemos una opción que va a ser sí o no. Si lo coge, vamos a alterar el inventario del personaje. Esperad, esto vamos a dejarlo así un momento. Tendría yo que crearme primero en las opciones. Vamos a eliminar aquí los objetos. Y por defecto vamos a crear uno que sea libro. Vamos a poner incluso un icono de libro, este mismo, y aplicamos. Por defecto que vengan cero, perfecto. Aplicamos. Pinchamos aquí, editamos este evento, y cuando nosotros pinchamos en el libro, el objeto libro, son dos cosas diferentes. Una cosa es el evento y otra cosa son los objetos de inventario. Son cosas que van independientes. Cuando pinchamos el libro, va a aumentar una unidad este objeto en nuestro inventario. Si pinchamos en no, no pasa nada. Y hasta que no pinchemos en sí, no va a terminar el evento. Es decir, si yo le digo que no, el evento va a seguir estando ahí y va a decir otra vez, hay un libro, ¿quieres cogerlo? Y si le decimos que no, pues vuelve a activarse. Hasta que le digamos que sí y justo dentro de la opción del sí, debajo de coger el libro, se va a activar el cambio del interruptor a la opción A y va a crearse una página nueva que en este caso no va a haber nada, no va a poner el libro porque si no lo hemos llevado no va a aparecer en pantalla. Aplicamos y al ejecutarlo tendría que pasar. De hecho, vamos a comprobar el inventario al principio. Asegurarnos que lo tenemos, le damos escape, lo podemos ver. ¿Veis? No tengo ningún tipo de objeto. Ahora vamos a entrar en la casa. Buenas tardes. ¿Quieres coger el libro? Si le digo que no, esto lo comentaba, el libro sigue estando. Si le digo que sí, en nuestro inventario ya aparece el libro, que tenemos una unidad, de hecho ahí va el icono. Entonces podríamos tener yo el libro en inventario y podríamos jugar con eso. De hecho, si vuelvo yo a entrar, el personaje, esto es una cosa que tener en cuenta, que el personaje ha vuelto a su sitio, a su casilla de origen. Tendríamos que hacer dos eventos de personaje. Vale, se lo explico. El personaje ha vuelto a su casilla porque cuando se mueve, cuando salimos, empezamos a hacer una cosa. Bueno, si la vamos a dejar de todas formas ahí, tendríamos que crear luego otro personaje. Claro, cuando salimos el personaje, se mueve para la izquierda para dejarnos pasar, al volver al pasar a la casilla segunda, esta casilla se desarrolla en la misma casilla de evento. Lo que pasa es que como el evento anterior lo ha desplazado, pues esa casilla temporalmente se ha desplazado. Entonces tendríamos que tener eso en cuenta pues, para hacerlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a eliminar este diálogo y lo que vamos a hacer es que el personaje directamente se vaya para la izquierda. A ver cuántas casillas tendría que ser. 7 casillas. Se vaya 7 casillas para la izquierda y una vez haga eso, se va a cambiar al segundo evento y en el segundo evento el personaje ya no existe. De esa forma, va a dar la sensación de que el personaje se ha salido de la pantalla por la parte de la izquierda y no va a volver a verlo.
¿Veis? Mi cliente también necesita, hasta luego. Y al volver, ya no está. Porque ahora mismo está ya activa la segunda casilla del evento, que implica que no hay nada ahí. Otra opción sería que en cuanto que hiciéramos otro evento, por ejemplo, aquí a la izquierda, y cuando dice que el personaje se ha ido, entre en pantalla, etcétera. De hecho, lo que vamos a hacer ahora mismo. Aquí, compañero libro. El compañero es que vuelve a aparecer en pantalla cuando detecte que tenemos en nuestro inventario su libro, porque va a ser su libro, ¿vale? Entonces, las condiciones le vamos a poner que cuando en nuestro inventario esté el libro, el personaje va a aparecer en pantalla. Le vamos a poder tocar aquí para activar el evento y nos va a decir. El libro nos dirá si sí o si no. Y si nos dice, si le decimos que sí, en nuestro inventario, esta variable, la de. No, perdón, esto no es variable, no. El control de objetos. El de libro va a encender una unidad. Y aparte, el evento va a darse por finalizado para que no aparezca más el del libro. El control de los cambios se activará. Creamos una página de evento. Esta vez con la A, pero el personaje lo sigue manteniendo. No vamos a eliminarlo esta vez. Se sigue manteniendo y cada vez que le vemos, pues aparece. Esto está con su imagen. De hecho, también la magia es que una vez le damos el libro, antes, eso tengo que modificarlo, pero nos va a subir la nota de la variable una unidad. Esto tenemos que cambiarlo, ¿vale? Para que primero nos sume la nota y luego se vaya a la segunda página del evento, porque si no, no la sumaría, no seguiría corriendo el evento este. Aplicamos, vamos a verlo ahora todo mejor. Damos los cambios. ¿Vale? Con atención al personaje, el personaje siente una llamada. Se va. Nosotros cogemos el libro. Al salir, vuelve a estar aquí el personaje. De hecho, es un personaje diferente. En verdad, no es el mismo evento que antes. Y cuando le hablamos con él, si le decimos que no, el evento vuelve a ejecutarse otra vez hasta que le digamos que sí. En cuyo caso ya nuestro inventario ya ha perdido el libro. Y él solo nos va a decir qué pasa. De hecho, hemos sumado un punto a nuestra nota. ¿Ves? Un punto. Y así es básicamente los pilares fundamentales de esta aplicación. Luego hay una cosa muy importante que no he explicado, que es el tema de la elección del nombre. ¿Cómo podemos decirle que introduzcamos el nombre o introduzcamos otro tipo de variable de texto? ¿Cómo sería eso? Pues, en primer lugar, en el inicio, antes de que nos desplace este evento, ¿veis? El que nos saluda, vamos a introducirle aquí la opción de que introduzcamos. Que introduzcamos el nombre del actor 1, del personaje 1, que es el que manejamos nosotros. Quería poner que tenga 12 caracteres por si el nombre es más extenso. Esto lo vamos a cambiar de orden. Lo vamos a poner aquí al principio del todo para que lo mismo, para que no termine el evento antes de que nos dé la opción de ponerle el nombre. Aceptamos. Y luego en el pueblo vamos a ponerle también para que lo veáis, para que nos diga nuestro nombre exacto, el que hemos fijado. Le decimos la nota de
En este caso sería nombre, y como es el primer nombre, el nombre que es personaje sería este. Aplicamos, ejecutamos, damos cambio. Aquí vamos a cambiar el nombre. Perfecto. Bueno, nos traslada y si le damos aquí, nos dice, no, tal vez el nombre que hemos puesto es 0. ¿Vale? Ya pues sí. Si llegamos ejecutando esto, ¿vale? Este personaje está luego. Entramos aquí en la casa, cogemos el libro, lo devolvemos y ya nuestra nota tiene que cambiar, ¿verdad? Sí, la nota es de 1. Si quisiéramos terminar el juego, pues lo que yo hice en ese caso era crear otra ventana nueva, otro escenario, escenario final, le ponemos esto mismo, el diseño, pues si lo ponemos transparente, como está ahí mismo, va a salir en negro, o sea que perfecto, y simplemente tenemos que crear un evento que dé por finalizado el juego. Imaginaros, yo considero que el último evento del juego, por la narrativa que doy siguiendo la serie de eventos, pues va a ser la de entrega del libro. Pues una vez me entregue el libro, nos va a decir aquí que el personaje se transfiera a la parte final. Aquí. Esto otra vez lo vamos a poner antes de que pase el evento. Y en la página, en el escenario final, vamos a introducir un evento que va a ser fin. Se activa automáticamente al entrar nosotros en pantalla, o sea que cuando el evento nos teletransporte va a saltar, nos va a decir, hola, tu nota nombre 1 es porque es la variable número 1. Y eso se va a mantener ahí sin ningún final. Podría yo decirle perfectamente aquí que introdujera una ventana de remover o que volviera a la pantalla de inicio, pero como en este caso lo que me interesaba era que la alumno y la alumna tuvieran la ventana y no se les fuese, aunque le dieran a Enter, pues, la ventana mayor leve en un bucle, y cuando entremos, ya podemos ejecutar el juego entero de principio al final. Ya digo, al final no va a tener final porque va a terminar un bucle para garantizar que no se pierda información. Ponerla aquí escrita. Vamos con este personaje. De hecho, para que esto estuviera bien, explico también. Entramos, cogemos nuestro libro. Salimos, hablamos con este personaje, le regalamos su libro y ya está. Hola, hola, tu nota, mi nombre es 1. Y así básicamente como yo lo hice, ya veis, metí más eventos en el escenario con más personajes, una serie de preguntas. Por ejemplo, hasta que la profesora, hasta que la directora del juego no me daba el pendrive y lo registraba en el inventario y no se activaba un evento en mi casa, después de hasta que no se activara el evento de que he completado el ordenador, no se activaba el de que entraba otro personaje en escena, pues iba generando una cadena de eventos y luego introducía otro aleatorio en la pantalla. De hecho, por cierto, esto es muy interesante, antes de que terminemos, que si yo, por ejemplo, quisiera meter aquí que el personaje pudiera pasar a la parte izquierda de la pantalla, pues tengo dos opciones. Por un lado, puedo poner aquí, por ejemplo, árboles para que no pase, salvo en ese pequeño hueco que aparece en pantalla, ¿vale? En este pequeño hueco, y ahí lo que puedo hacer es ponerle un evento, que me transporte a otro escenario que yo creo aparte y que sería la parte de la izquierda de ese escenario. Yo me puedo crear aquí, por ejemplo, una nueva ventana que va a ser pueblo
izquierda. Ponemos así. Esto lo dibujamos también entero. De hecho, el polio. ¿Qué hierba usa? Ah, vale, he utilizado otro tileset. Voy a cambiar el tileset a este otro. Perfecto, le pongo esta hierba. Y. Bueno, es algo hacerlo, ¿eh? Puedo agrupar aquí las diferentes cosas, pero de mediano. Vale, puedo decirle en el evento del pueblo que cuando pinche esta casilla, fuerte, izquierda, el personaje se va a teletransportar al sería la casilla número 5, ¿no? Y aquí. Aquí mirando hacia la izquierda y al revés, cuando el personaje se llama la señora, la 5. Es una foto que esta casilla se transfiere hacia el pueblo a la derecha. Mirando. Perfecto, de hecho aquí lo podemos poner también si queremos. Tenemos cuantos árboles. Si ahora yo lo ejecuto. Izquierda, ¿veis? Me da la impresión de hecho de que estoy cambiando de escenario. Pero en verdad son dos mapas completamente. Bueno, que estoy pasando a la izquierda del mapa, pero en verdad son dos mapas completamente independientes. Igual que lo dentro de la casa. Y bueno, eso sería todo lo básico con lo que yo he trabajado pues, para hacer el juego que te he enseñado al principio, que utilicé en la asignatura, pues, que fue bastante bien. Ya esto, como digo, podría aplicarlo de mil y una manera distinta y utilizar pues, los plugins o cualquiera de las opciones que incluye pues, para sacarle provecho. Voy a dejar aquí de compartir pantalla para pasar el formulario y voy viendo vuestras dudas. Si queréis incluso ir diciéndomela en lo que saco el formulario. Aquí también el chat. Vale, os dejo ahí el formulario y empezar a leer vuestras dudas. Lo de la nota, ya lo que he comentado antes, eso sería de buscar a lo mejor algún plugin que genere pues, algún tipo de interacción más. No sé hasta qué punto pueda verlo. Luego, bueno, si habláis del MV, pues podéis buscar algún tipo de plugin que si existe, pues va a estar seguro para esa versión. Cuanto a la exportación del código fuente, por lo que sé, está hecho esto en Java. De hecho, voy a enseñar en un momento cómo modificaría esto. En cuanto al tamaño del juego, el tamaño la verdad es que acaba pesando unos cuantos megas. Yo el que hice ocupaba unos ciento y pico megas y habéis visto la tontería que es. Y luego, pues ya, si entré en temas de optimización y eliminé un montón de cosas, como por ejemplo sonidos adicionales que no sirven de nada, diseños que no sirven de nada o que no estoy usando, pues se va a ir reduciendo sustancialmente el tamaño del juego. Voy a compartir la pantalla para que veáis lo que comentaba del tamaño del código. De hecho, los plugins lo que están hechos son con fragmentos de código en Java. Si os vais aquí y en juego pincháis en herramientas, podéis pinchar en la gestión de plugins para instalar plugins,
Bueno, los plugins tenéis que meterlo en una carpeta de desarrollo del juego que se llama plugin y ahí los tendréis ya activos. Y podéis también modificar cosas. No sé cómo se hará con No, entonces tenéis que hacerlo, la modificación del código tenéis que hacerla con los plugins sí o sí. No sé la que hay aquí una opción para hacerlo. Sería aquí en la ventana del plugin del proyecto, de nuestro juego, pues podríamos introducir pues, alguna modificación. De hecho, aquí estaría el código en Java. Pero vamos, yo esta parte ya no he entrado yo a modificarla demasiado. Yo solo utilizo un plugin que era para modificar la ventana de inicio y que no apareciese lo de RPG Maker y tampoco lo de la introducción de nueva partida, para que directamente el juego o generar los vuestros si estáis interesados en trabajar con Java y saber utilizarlo. Ah, espera, también es importante para exportar un juego. Imaginaros que queremos compartir el juego que hemos hecho nosotros. Pues sería muy sencillo, sería iros aquí a File y tenéis que decirle, bueno, aparte que lo guarde, el deployment y seleccionáis en qué plataforma queréis guardarlo. Podéis guardarlo para Windows, para Macintosh, Linux, Android o para navegadores web. Yo lo intenté guardar para navegadores web, pero tenéis que alojarlo en algún servidor que permita ejecutar ese código. Entonces, pues eso es un poco problemático y salvo que encontréis una plataforma que permita hacerlo o tener un servidor desde el KCD, pues va a dar problemas. Yo en mi caso lo que utilicé fue Windows, que ya digo, incluso marcando estas opciones, me ocupaba unos 100 megas el juego, más o menos. De hecho, había variación incluso con Macintosh y Windows porque vi las dos opciones y ya está. Así se guardaría y se te generaría un archivo ejecutable, que fue lo que yo compartí luego. Ya no sé si tenéis más dudas al respecto. Aquí hay una mano levantada, no sé si alguien quiere decir algo. Vale, pues si no tenéis ninguna duda más, pues vamos a cortar aquí la grabación. Y ya está, animar a utilizar la plataforma. Si, gratuito no sé si hay alguno. Este ya digo, si os vais a alguna página de claves de juego o aprovechéis las ofertas de Steam o cualquier cosilla de estas, pues vais a encontrarlo a 14, 15 euros fácil. Vamos, por ese precio, si lo tenéis pensado utilizar, pues es más que suficiente. A mí pues, me ha servido bastante y lo voy a seguir utilizando. O sea, que por mi parte, perfecto. Así que nada más, si tenéis alguna duda, ya sabéis dónde estamos. Y nada, pues perdonad por las molestias con la primera parte del curso, con el directo del acceso o no acceso, que hay un pequeño problema. Y nada, si tenéis cualquier duda con esto, pues ya sabéis dónde estamos. Yo sigo publicando y nada más. Que pasé un buen fin de semana. Hasta luego.